América y Cruz Azul se verán las caras en una edición más del Clásico Joven, bajo el mando de André Jardine. Los de Coapa marchan a paso perfecto en clase. A pesar de que el equipo perdió su mejor versión, el estratega brasileño no sabe lo que es caer contra sus acérrimos rivales. Cruz Azul fue su primer reto por el orgullo en el Apertura 2023. Las Águilas se impusieron por marcador de 3-2 en la cancha del Estadio Azteca. Sabemos que es un partido duro, difícil, pero bien, si recordarmos el torneo pasado, en todos los momentos decisivos como este, es un nuevo partido, un nuevo momento, y que quiero ver el Azteca pulsar como pulsó en todos los momentos decisivos del torneo pasado. Solo una semana después recibieron a Chivas y ganaron por goleada de 4-0. Dos tantos de Diego Valdés, uno de Brian Rodríguez y el cuarto de Sendejas le dieron la alegría a la afición. Contra Pumas también sumaron 3 puntos con la mínima ventaja que otorgó Jonathan Rodríguez. Hoy son 2 partidos sin ganar para los cremas. Y enfrente está el líder Cruz Azul. Recuperamos nuestro mejor nivel. Es un trabajo de todas las partes del club, dirección, jugadores, parte física, parte técnica. Todos trabajando al máximo para colocarmos cada jugador en su mejor nivel, la equipo en su mejor nivel. Y regreso a hablar que la gente estando junto con nosotros nos da una fuerza más, y sábado es un partido en nuestra casa que tiene que tener nuestra gente. La primera rivalidad del 2024 para el América será este 24 de febrero, en la que André Jardine buscará mantener su hegemonía. Amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles en este superestadio. Vaya sábado de mega fútbol que vamos a tener a través de TUDN, querido Alonso Cabral. 24 de febrero. ¡Ah, qué lindo día para tener este par de partidos! Así es, Lalo, amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Superestadio. Yo le agregaría el partido de hoy también. Yo le agregaría desde hoy el Necaxa Pachuca, porque sí. se antoja mucho. Monterrey. El de Bravos Monterrey. A ver, la verdad, lo de Bravos Monterrey, ojalá se llene. Ojalá se llene el estadio. Ojalá se llene, porque la taquilla va para la familia del Puma. Tampoco Monterrey no llena. No, en Juárez. Es en Juárez. Pero la verdad es que también desde el Necaxa Pachuca me parece un partido muy atractivo. Y sí, evidentemente, pues mañana los 2 partidos a las 7. El partido entre Chivas y Pumas, y a las 9 el partido entre América. Exacto, primero en el Akron y después en la cancha del estadio. Los veo nerviosones, algunos nerviosones, es todo lo que voy a decir. Uy, sí, yo lo veo muy tenso, maestro. En serio, mire. Sí, el maestro tiembla que tiembla. Niña, hola, Caro. Bonita, hola, maestro. Mejor comentarista de esta empresa. ¿Cómo están? ¿Cómo está, bien, maestro? Bien, bien, Caro. Qué colores. ¡Qué colores! Esos son colores. Fue coincidencia, maestro, el que me pusiera hoy. Porque era viernes de chaleco, pero bueno, pues ya sabe cómo es la gente. ¿Eh? Pura coincidencia hoy de amarillo y de azul. Pura. Sí. ¿Miedo? Yo no hablaba de ustedes, maestro. Miedo. Yo dije nervios. A ver, nervios. Había un jugador que le hacía maestro, así yo escuché. Dijo, miedo, sí lo conozco. Lo he visto en los ojos de los rivales. ¡Ay! Ese es miedo. Qué bueno era el más grande. No, pues yo escuché a Jardine medio sacando el paraguas. Medio abriendo paraguas y todo. Qué bueno es usted para los dichos, maestro. Con razón las enamoraba todas. Leí mucho. Leí mucho. Ahora me cansé, me aburrí de leer tanto. No, nunca hay que dejar. Sí, siempre estuve pendiente de lo que decían los grandes deportistas que marcaron diferencia, como Michael Jordan, como Ali, como aquellos de mi época, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. ¿Cómo estás? Hola. Caro. Michael Jordan tampoco fue de su época, ¿no? No, pero... Si Michael Jordan anda viendo Superestadio, se va a enojar. Gracias, niña linda, por decirme viejo. No, para nada. Me dijo viejo. Pero Michael, es que a mí, Michael Jordan, a mí me tocó poquito. Le diste más duro tú que yo, Caro. Le entraste más duro tú, Caro. Es que no es de su época, ¿eh? Es que no llenaba además, la entonación. Es que no llenaba el Monterrey, ¿no? ¿O cómo dijo ahorita? Bueno, ¿llena Monterrey en Ciudad Juárez? ¿No? En un partido. No llena ni Ciudad Juárez.
Ojalá. Mi ciudad Juárez, si quiere que ande llenando los de allá. Oye, buenos partidos hay el fin de semana. Sin duda. Empezando el día de hoy con el Bravos contra el Monterrey, que ahí estaremos. Pero a mí me deja diferentes impresiones, ¿no? Primero, el Chivas Pumas. Entiendo que Pumas pasa por muy buen momento, pero de visitante ha quedado de ver muchísimo. 30 años. Y la realidad, no, rompieron esa 2018 rompieron sí, esa racha. Rompieron pero esa al final racha. Creo que le sigue en sí, le sigue costando mucho. Vamos a ver cómo se para Chivas, que creo que Chivas se le ha castigado en demasía por los últimos partidos. Y lo de el partido que todo el mundo esperamos, claro. El América Cruz Azul. ¿Por qué? Porque el Cruz Azul viene muy bien, pero esto ya lo hemos visto en otras épocas, en otros años, y llega el América y le pone el estate quieto. Atrae muchísimo ese partido. Ayer... Sí, sí, sí. Es que, a ver, hay mucha gente que opina y yo lo respeto, pero no saben lo que es un clásico. No saben lo que es un clásico. Un clásico no importa si vas primero, si vas último, si vas en el medio. Los clásicos en los vestidores son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Ahora, es un hecho que Cruz Azul llega con un ritmo, una intensidad que llama poderosamente la atención. Vamos a ver, América, cómo prepara el partido del día de mañana para contrarrestar eso que usted ha mencionado en los últimos programas, el intento de gran dinámica y presión por parte de... Ajá. Sí, pero el América es el campeón hace 2 meses. Pero no está jugando como hace 2 meses. Y si tú haces un análisis de hombre por hombre, puedes decirte Puma-Chiva, ¿quién es mejor portero de Puma-Chiva? A mí en este momento, Julio. González, yo creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, haces un análisis así... de tu columna vertebral, que es la importante de un equipo rodeado por muy buenos jugadores, América Cruz Azul. Pero es que ¿quién es mejor portero? Creo que Malagón. Yo creo que Mier. En 6 partidos. Mier es mejor que Malagón. En estos 6, sí. No estoy contando el torneo anterior. No, eso es lo que dice Carlos, es muy importante. Hoy Mier es muy bueno. El momento. Me parece muy bueno. Para mí, Malagón. En los laterales, ¿quién es mejor, Huescas o Kevin Álvarez? Kevin Álvarez, para mí. No. Acaba de salir campeón. Este chico está jugando. Pero ¿van a jugar hace 6 meses o van a jugar el sábado? ¿Y quién es seleccionado? Pues ahorita ni Kevin, ¿eh? Ah, ni Kevin. Ya. Pues Kevin no ha sido seleccionado. Ya lo sacaste de la... En los últimos no ha sido seleccionado. Mira, cada y todo parte de un gusto y de una eficiencia que pueden ir mostrando los jugadores al momento, en cada una de las últimas semanas. Creo en que en cuanto a nivel actual, pues en varias de las líneas está mucho mejor la máquina celeste de Cruz Azul. Creo que es favorito. Creo Martín que es Martín con Sepúlveda. Pues es que... Martín. Pero es que no juegan individualmente, juegan colectivamente. Si lo ponemos al uno contra uno, pues a lo mejor y sí. Con esos jugadores, el América fue campeón. O sea, para usted... Pero hace 3 meses. Para usted, maestro, ¿América es favorito mañana? Totalmente. 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 Contundentemente. Sí. ¿Charlie o Fidalgo, maestro? En este momento, como dicen ustedes, Charlie. Sí, pero también, entonces, en este momento, las otras posiciones, sí, maestro. No, el portero no. En este momento es mejor centrales, Malagón. Para usted, en este centrales, momento es mejor. ¿Salcedo o Cáceres? Bueno, Cáceres. Bueno, están Lipnowski. Pero también está Piovi. El último partido no estuvo Cáceres, estuvieron Lipnowski y Juárez. Pero está Piovi, entonces dependiendo... O sea, a ver, yo entiendo muy bien lo que dice el maestro. Yo creo que al final de cuentas... Si a mí me dices quién es el favorito, yo pondría al América. Porque es el América. La felicito. Me explico porque es el América, pero tampoco podemos ser ciegos al saber. Azul, claro. Pero usted siempre lo va a poner. No, pero maestro. No puede ser ciego. Históricamente lo que ha pasado, en 3 partidos le ha hecho 12 goles el América. Pero lo acabas de decir, es de momentos. A ver. Claro, pero ahí donde le dio la razón al maestro. La jerarquía que tiene el América sobre el Cruz Azul. Toquemos es bastante. Un punto. Así está todo básico. El mundo, ¿eh? Así como estamos en el lo programa, técnico. Está todo el mundo. El mejor es. ¿Cómo se llama? De Cruz Azul. ¿Cómo se llama? Anselmi. El mejor Anselmi. Llevan 6 partidos. 7 partidos. 1 perdido, 6 ganados. Jardine acaba de ser campeón. Tiene... O sea, a ver,
¿Por qué dan por muerto al Club América? ¿Por qué dicen y sacan los pompones y vamos? Dar por muerto ni la payasada esa de que Cruz Azul le va a regresar el 7-0, tampoco. No. Eso, porque también eso ha salido en varios lados. Nuestro equipo, hay algunos también. Pero sí sale que platican no estando acá. O un 60-40. Cruz Azul. No, abrumadoramente, pero sí. Cruz Azul, sí, para usted. Para no, yo creo que un... 51. No, yo creo que no sé hasta cuánta yo le pondría más al América. O sea, el peso específico que yo le doy al América es por la paternidad que ha tenido sobre este equipo. Y porque históricamente ha hecho lo que ha querido en los últimos años. Cuando Cruz Azul más o menos dice, este es mi año, llega el América y le dice, espérame, aguántame un tantito que estoy aquí. Eso es importante. El porcentaje de efectividad de Anselmi al día de hoy es del 79.1%. Igual que fue el porcentaje de arranque del Potro Gutiérrez con la máquina celeste de Cruz Azul. Y todos los técnicos que han pasado en los distintos procesos pueden marcar cierta tendencia hasta que llegue el partido con el América. Exacto. Hasta que llegue el partido con el América. Yo no dudo. Presentaba Adrián Esparza una nota. No dudo el otro día que lo que están haciendo es muy bueno. A ver, no dudo. Pero son clásicos. A ver. Los clásicos son diferentes. ¿Qué les parece? Y cuando tiene un plantel. El Club América como el que tiene y al Cruz Azul como el que tiene, va a ser un lindo partido, o sea, de pronóstico, como dicen los entendidos, reservado. Bueno, vamos a saludar a Adrián Esparza Oteo en vivo y en directo. Ya escuchaste, joya, todo mundo está comentando lo que va a ser este juego el día de mañana, opiniones de todo tipo, Adrián, pero bueno, ¿cómo andan las cosas allá en el feudo cruzazulino? ¿Cómo estás, Adrián? Buena tarde. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Compañeros, qué gusto saludarlos. Aquí las cosas muy tranquilas y están más tranquilos porque en cada partido siempre se dice que el otro equipo es el favorito, que ahora sí le van a quitar la racha a Cruz Azul y al final se ha mantenido la racha y el funcionamiento. Así es que acá, pues muy tranquilos, Cruz Azul, Martín Anselmi, que sinceramente le va a mover muy poco a este plantel, hoy entrenando por segunda ocasión de cara a este compromiso contra el América. Hay que recordar que tuvieron partido de media semana, a la misma hora que el América, es decir, los dos van a llegar igual de cansados para este partido del próximo sábado, pero bueno, realmente solo tuvieron jueves y hoy viernes para preparar este duelo contra el América. Se esperan muy poquitos cambios, la convocatoria irá exactamente igual. Cruz Azul tendrá la baja de Willy Herdita, una baja muy importante porque lo vimos en el partido contra León. Por ahí llegó a sufrir con Carlos Salcedo, después estuvo Rafael Guerrero y es cuando vienen los goles. Pero bueno, con esa única baja de Willy Herdita por suspensión, aunada a la del Toro Fernández por lesión, pues bueno, con eso va a encarar Cruz Azul el clásico joven. ¿Cómo está realmente el equipo? ¿Cómo se sienten? Bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo Charlie Rodríguez y también Lorenzo Farabelli. Hay varios jugadores de Cruz Azul titulares, como Kevin Mier, como Gonzalo Piovi, como Lorenzo Farabelli, que disputarán por primera vez un clásico joven. Esto fue lo que mencionaron. Bueno, yo creo que con la misma mentalidad que hemos afrontado desde el primer partido de esta temporada, creo que bueno, el plantel tiene esas ganas y esa ambición de trascender, de hacer cosas importantes, así que bueno, de esa manera, como venimos trabajando cada fin de semana, bueno, cada partido que hemos tenido en busca de la victoria. La verdad que para los que hemos llegado creo que representa una linda oportunidad. Yo en lo personal, la realidad es que hemos tenido un partido el miércoles, entonces eso hace que la semana sea muy cortita y el tiempo de pensar, digamos, en el clásico haya sido simplemente ayer y hoy, y ayer más que nada para recuperar. Pero indudablemente es uno de los partidos más atractivos del año para nuestra gente, para nuestra afición, para el fútbol mexicano en general. Y nosotros los futbolistas, creo que somos niños, si queremos ser futbolistas, para jugar este tipo de partidos, para estar en este tipo de noches, de escenarios. Entonces yo lo estoy viviendo con mucha ilusión, con muchas ganas de que llegue mañana para, más allá del resultado, que ojalá que sea el positivo y el que buscamos, de todas las horas previas que normalmente son de tensión, de tratar de que sea de disfrute, ¿no? Y de que el partido de mañana sea una muestra más para nosotros, de mostrarnos a nosotros mismos, sobre todo, de dónde queremos estar y a dónde queremos llegar. Y mañana creo que representa eso para nosotros, ¿no? Una linda posibilidad de seguir construyendo lo que hasta ahora estamos construyendo.
En estos momentos se está entrenando Cruz Azul. Por cierto, cuando llegaron a la Noria fue un auténtico carnaval aquí a las afueras, en las instalaciones. Aproximadamente 200 personas vinieron aquí a echar porras, a alentar al equipo de cara al Clásico Joven. ¿Cómo pinta el equipo para salir de cara a este partido contra el América? La misma alineación que contra León. Es decir, Kevin Mier en la portería, la famosa línea de cinco. Ahí estamos viendo los festejos que hubieron aquí afuerita, ¿no? La gente alentando. La línea de cinco, ¿no? En la cual estaría Carlos Salcedo junto con Eric Lira y Gonzalo Piovi. Los carrileros, Rodrigo Huescas y Rodolfo Rotondi. En la media cancha, ahí estarían Alexis Gutiérrez con Lorenzo Farabelli y Charlie Rodríguez. Y adelante, por supuesto, Uriel Antuna y Ángel Baltasar Sepúlveda. Así es que prácticamente sin movimientos para este partido. Pues ahí está. ¿No fue el costalito, Adrián, también a recibirlos? No. Y está de moda. Salió Blue, sí. Salió la liebre. Ese sí salió con todo y echando humo y demás. Pero no, el costalito lo están guardando. Lo están guardando para momentos especiales. ¿No has visto el costalito? No. Luego te el voy guiño, a pedir. ¿No? El guiño del costalito, ¿no? Sí. Te voy a pedir, Adrián. Está de moda. Que le enseñes a Lalo Luna el costalito también, por favor. Oye, Adrián, ¿a qué hora entrenó Cruz Azul? ¿O están entrenando en estos momentos? ¿Cuál fue la actividad? Están entrenando, sí. Es que se hace raro a esta hora, ¿no? A ver, los citaron. Sí, lo citaron mucho más tarde hoy. De hecho, la conferencia normalmente son a las 11:30. Hoy fue a las 2:30 y acaba de empezar el entrenamiento. Más o menos a la hora del Q de Superestadio también estaban dándole el Q allí en la cancha Cruz Azul. Hoy realizando los últimos temas tácticos de cara a este partido. Estarán saliendo aproximadamente a las 4:30 de entrenar. Se irán a concentrar en la noche, pero sí, hoy el entrenamiento fue un poco más tarde para el partido de mañana. Bueno, pues lo que quiere la afición cruzazulina es que se mantenga esa dinámica, Adrián, que se mantenga ese ritmo intenso, que se pueda combinar con una capacidad ofensiva de culminar las jugadas, claro, que puedan hacer. Y ya veremos qué es lo que el América pueda también implementar en este partido para tratar de contener un poco ese gran poderío que ha demostrado el Cruz Azul durante las últimas semanas. Y lo que veo es que hay todo, Adrián, menos exceso de confianza, y eso es bueno para los jugadores de la mano. Y lo decía hoy, ¿no? En conferencia, Farabelli y Charlie Rodríguez dicen, a ver, llevamos 6 victorias seguidas, pero de nada va a servir si mañana no se demuestra en este compromiso, ¿no? Así es que dicen, por supuesto que son 3 puntos más, pero hay que darle esta alegría a la afición. Saben que vienen de una mala racha contra el América, 3 derrotas seguidas, entre ellas ese resultado terrorífico, ¿no? Del 7-0. Así es que si en un partido ven que pueden obtener revancha, que se les puede dar las cosas bien, por cómo llega Cruz Azul, sin duda es en este compromiso del sábado. Bueno, parte de la gran cartelera que vamos a tener para ustedes en el Mega Fútbol. Abrazo, Adrián. Saludos a todos por allá. Listo, gracias, abrazo. Porque el maestro está nervioso. Claro, sí, saludos, fuerte abrazo. Se quedó más nervioso con tu reporte, Adrián. ¿Cómo se llama el chiquito que sacó el paraguas? ¿Farabelli? Farabelli. 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 Sí, o sea, uno sueña siempre con los clásicos, pero hay que llegar a ser profesional para entenderlo después. Es diferente. Yo jugué mundiales. Jugué un mundial. Los clásicos son totalmente diferentes. Por decirte, para mí, un partido así diferente, total, Chivas. Yo jugué mundiales, 3 partidos en un mundial, y nada que ver con un clásico. ¿Por qué? Porque los clásicos lo hacen la pasión de la afición, el amor de la gente. O sea, entonces, son diferentes. Y cuando uno llega a la Azteca, ojo, que ahora son menos gente, antes nosotros jugábamos con 120 mil, pero llega si hay 85 mil, 90 mil personas, pero en otra parte del mundo no hay. Pero yo, salvo el Maracaná. Yo sentí. No sé, perdón, Lalo, yo no sé que tanta gente vaya, o sea, si vaya se a ser 50, si, no, se llena mañana, sí. No tengo duda, por cómo andan. Más Cruz Azul. ¿Cuánto de cada equipo? Igual. Yo creo que igual. Habrá mañana, que esperar. Yo creo que podría ser local mitad en mitad. América un poco más. Ahora, yo las declaraciones de Farabelli las sentí muy bien. Sí, dijo, estamos apenas construyendo algo, o sea, estamos en el proceso de, ¿no? Sí. Pues estamos sumando puntos, estamos jugando bien.
tampoco se acaba el mundo si mañana Cruz Azul no sale bien librado en, de la cancha del Estadio Azteca. Y Charlie se enoja mañana como en el último clásico sale expulsado, que le estaban dando un baile a la América, ¿se acuerdan sí, de ese claro. clásico? Sí, 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 le claro. estaban dando un baile a la América y Charlie se va 2-1, a la ¿no? regadera sí. y América 2-1, termina pasándole por arriba. Con 10 contra 10. Sí, claro. Y nada más para decir, me llamó la atención el horario. 3 de la tarde de entrenamiento, la hora de entrenamiento. Y además, también si ustedes nos ven en la Ciudad de México, también informarles que se mantiene la contingencia ambiental. Ya también para otra todavía hasta las 8 de la noche va a haber un nuevo reporte, pero todavía hay contingencia ambiental. Entonces me llama la atención que, bueno, dentro de lo que está limitado son las actividades al aire libre, ¿no? Y bueno, sí, más para que tengan precaución. Alto rendimiento, me llama la atención. Digo, no va a pasar nada, pero es árbitro. Árbitro para el sábado, Óscar Mejía García, con Alberto Morín y Jaime Daniel González, los asistentes. No creo que sea el mejor de los árbitros para este partido, pero bueno, le deseamos suerte y que lo pueda solventar de la mejor manera posible. Y hacemos cambio total, porque del América frente a Cruz Azul, nos vamos a lo que va a ser el partido entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México mañana allá en Guadalajara. Lalito, Metro. Ya no sé a quién le va a Cabral. ¿Por qué? Cruz Azul está a muerte, ¿no? ¿Verdad? No, maestro. Qué yo estoy bárbaro. A muerte con los 18 equipos. A mí me gusta el fútbol, a mí me gusta que sea divertida nuestra este liga. Este es Puma. ¿Y quién quiere que gane Chiva? ¿Quién quiero Puma. Que gane? Que gane el fútvol, que gane el aficionado, que ay, pague si un boleto, no, que nos va a traer no, de tu no, DN. Si te muy... Sacó el paraguas. No, paraguas. No, que gane qué bárbaro. El mejor, que gane el mejor, maestro. Esto se trata de divertirse, de ver todo. Por supuesto que quiero que gane Pumas, por supuesto. Pero, como lo decía Caro hace rato, la gran deuda de este equipo es la... salir, es jugar como visitante. No se le ha dado jugar como visitante, no ha mostrado buen fútbol fuera de CU. Y en Guadalajara, a pesar de que ya ganaron en el 2018, ganaron dos partidos en ese entonces, bueno, también es la mayoría, es abrumador el dominio de Chivas sobre Pumas allá en Guadalajara. ¿Quieres ver cómo están los Pumas? Vamos con Rodrigo Celorio, que nos da el siguiente reporte. Adelante, Ro, ¿cómo estás? Compañeros de Superestadio, gusto saludarlos desde la cantera universitaria, un día del duelo entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Club Universidad Nacional. Este día platicamos en conferencia de prensa con uno de los delanteros mexicanos del momento, y es que Guillermo Martínez es uno de los mejores goleadores de este Clausura 2024, y tocamos temas interesantes. Uno, su paso por las Chivas, lo que siente ahora en volver a enfrentarlos, y también el deseo de campeonar con el Club Universidad Nacional. Así que, si les parece, escuchemos lo que dijo Memo Martínez. Siempre hay un sentimiento especial el enfrentar a Chivas, porque también sabemos lo que representa a nivel nacional. Va a ser un partido muy, muy atractivo. En lo personal, un partido que pienso disfrutarlo, que pienso estar tranquilo en hacer bien las cosas. Si bien tuve un pasado ahí, creo que ahorita mi presente es mucho mejor. Me siento muy contento, muy, muy agradecido con esta institución, que al final de cuentas el día de mañana en el juego lo voy a dar todo por esta camiseta. Pero lo más importante es eso, disfrutarlo porque es uno de los partidos más importantes de nuestro torneo. Bien, están las palabras del delantero de los Pumas. Tema de lesionados, José Luis Caicedo, menos grave de lo que se esperaba. Posiblemente puede estar frente a Rayados de Monterrey, aunque no quieran arriesgar nada y tratarán de que esté en este partido. Si no, contra los Xolos de Tijuana ya estará disponible Rogelio Funes Mori, acortando los plazos de recuperación. Se encuentra en la recta final y podría haber alguna sorpresa también frente a la pandilla. Jesús Molina no realizará el viaje, no estará presente en este partido. Ya también recta final de la recuperación. Esta es la información desde la cantera universitaria. Yo regreso con ustedes al estudio. Les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Igualmente, abrazo, Rodrigo, para ti. Pues ahí está el reporte de Pumas. Pumas está bien a pesar de la gente lesionada. Digo, prácticamente el desarrollo del torneo se ha hecho sin,
sin Funes Mori, ha respondido Memote, y el regreso del Chino Huerta el partido pasado. Ali, y Ávila. Más. Sí, Ávila como gran opción ofensiva, una central consolidada, laterales no va efectivos. A estar, hay dos ahora va a faltar muy importantes. Caicedo. No están ni Caicedo ni Magallán. Sí. Yo creo la que de la, Licha, de Magallán, lo la de Magallán va a ser muy importante, sí, la ausencia de Licha Magallán. ¿Traéis paraguas para pasárselo a Cabral? Y... No tanto. A ver, ha sido una muy buena defensa cuando están los dos juntos, muy bien. Pero sí se ha notado cuando contra San Luis se notó que no estaba en esa ocasión era Natán. Y caray, lo de Caicedo, esas lágrimas que sacó después de la lesión en el partido pasado, tanto tiempo lesionado y ahora se vuelve a dar esta situación. Bueno, pues ya pero veremos. Es un lindo partido, ¿eh? Es bueno. Un súper partido. Sí. Mañana. En Guadalajara están echadísimos a andar con el partido del día de hoy. El morbo que a mí me crea es, recordemos el torneo pasado, cuando se enfrentan estos dos, el Chino Huerta hace gol, si no estoy mal, y es utiliza una playera de rehecho en CU. Va a regresar por primera vez. Y después cuando mete el tercero, le hace así a la porra de Chivas también. O sea... Pero hay dudas de que juegue, ¿no? Es que, a ver, esa es una buena pregunta. ¿Ustedes por quién lo meterían en este momento? O sea, está Toto Salvio, ¿a Quispe... ¿A quién? ¿Al Chino Huerta? Y a Leo. O sea, ¿por quién? ¿En lugar de quién? Yo creo que Quispe, el peruano ha recibido... Leo y Salvio. El peruano primero ha recibido... juega el Chino Huerta y después juegan 10. Sí. Para mí. Sí. ¿En lugar de quién, maestro? Le estoy preguntando. ¿De Quispe? O sea, si juega por fuera, si juega como detrás del 9 o por derecha, el Chino Huerta tiene que iniciar. Es el mejor jugador que tiene Puma, para mí. Al peruano le han dado minutos de más para tratar de demostrar algo en este torneo y lamentablemente no ha podido agarrar el... Yo creo que sí es la primera opción, Quispe, pero a mí la verdad es que yo creo que ha cumplido a secas. Como relevo. No, Quispe. Sí, no, a lo mejor como relevo, pero bueno, vamos a ver qué nos platica Karina Herrera de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ya no hay ni un solo boleto disponible para mañana en el Akron. Chapis, te saludamos, ¿cómo estás? Saludos a todos en el Superestadio con información del rebaño sagrado. Y es que la noche de ayer el Guadalajara mantuvo a través de sus redes sociales a toda su afición a la expectativa. ¿Por qué? Porque lanzaron un mensaje binario que muy pocos supieron descifrar y pensaban que era una posibilidad de que Carlos Vela llegara a la institución, de que si Chicharito estaba listo para jugar contra Pumas, en fin, hubo mucha expectativa, pero nada de eso fue real. La realidad es que esta mañana muy temprano a través de sus redes sociales, el Guadalajara presentó el nuevo jersey que utilizará el equipo que está representando a Chivas en los eSports, estas competencias mundiales de videojuegos, así es que no fue Chicharito, no fue Carlos Vela, sino la presentación de este nuevo jersey. Ya el rebaño sagrado cerró su preparación de cara al compromiso de mañana ante los Pumas, donde llegará con algunas ausencias, la ya conocida del Tiva Sepúlveda, que se sigue recuperando de su lesión. Además, Yael Padilla cumple su segundo partido de suspensión tras la expulsión que sufrió en el partido anterior al de Necaxa, o sea, ante Mazatlán, por lo cual no tiene participación. Ya un poquito más adelante se dará a conocer también la lista de convocados. ¿Habrá o no sorpresas? Esto lo sabremos en los diferentes espacios. Por lo pronto, yo regreso con ustedes. Gracias, Chapis. ¿Qué pensaste cuando viste el mensaje binario? Cuando vi el mensaje binario, no pensé en Carlos Vela, no pensé en Chicharito, pero tampoco pensé en la playera. Se emocionó, se ilusionó la afición un poco. Oye, pero en serio, ¿cuándo juega el Chicharo? Ya, ahora sí, ya llegamos a la 9. La próxima es la 10. No, habían dicho que en marzo. ¿En marzo? En marzo. Hay que revisar el calendario, maestro. A lo mejor la próxima es la 17. Sí, no, pero si fuera real, la próxima es la 10. Sí, pero quedarían 7 fechas. Aún no está, maestro, porque ni siquiera ha podido entrenar al parejo con sus compañeros. Él sigue llevando un esquema aparte para recuperarse. Entonces. Por eso pedía firmar 2 años, ¿no? Uno para... O dos, no sé cuántos torneos, pero este torneo ya se está yendo. No, bueno, sí va a jugar, pero pues yo creo que va a ser como a la fecha 12, 13, o quién sabe. Ya la verdad, quién sabe. Óscar Macías Romo, el árbitro central para el partido de mañana en la cancha del Akron. Bueno, pues ahí las cosas de los buenos juegos que vamos a tener este fin de semana. ¿Tú dices dónde, Tú ya sabes. Sí, tú ya tienes ganas. Allá en Guadalajara. Bueno, vamos con Pati Terán, que nos va a llevar al amplio mundo de las redes y las encuestas. ¿Cómo estás, Pati? Estoy muy bien, muy feliz de saludarlos. Caro, maestro, Lalo... Alonso. Alonso.
Es que le va a los Pumas, no te preocupes. Está como que dormido, por eso me olvidó tu nombre. ¿Qué pasó, Pati? Alonso Cabral, te quiero mucho. Sí, no, bueno. Qué buena atendida, Pero te digo. Sí, sí. No, unos tacos para Pati, unos tacos para Pati a partir de mañana. Lo peor del caso es que no traigo nada de los Pumas en redes sociales. Yo creo que por eso se me olvidó tu nombre. Traigo nada más del América, maestro. Así que vamos a empezar con esto. Ya que Henry Martín tuvo un podcast, de hecho, con la maestra Sara Cetune, en la que contó varias cosas, pero hay algo en particular que se volvió viral. Vamos a escuchar qué dijo Henry Martín. Si volvieras a nacer, ¿qué jugador actual te gustaría ser? Actual. Está dura, está dura. Sí, está dura. Obviamente, creo. Yo creo que todos dirían lo mismo, o muchos dirían lo mismo, o Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Goleador, Leo Messi o Cristiano Ronaldo, pero de ahí saca su inspiración la bomba del América. Y bueno, vámonos con las Chivas, ya que a propósito de este mensaje oculto, cifrado, que nadie sabía qué, pues hay un tuit que me gustó mucho, dice, la afición, el nuevo jersey de Chivas y Sports por ilusionar con Carlos Vela. Y ahí está el tremendo zape que le da el muchachito contra el pizarrón. ¿Así se quedó la afición de Chivas hoy o no? ¿Ustedes qué dicen? De que es un manchado el menso ese que le pega al amigo. Tú no sabes el daño que le puede generar ahí con un golpe de esa magnitud en la nuca. ¿Qué le pasa? La Chivas no hizo tanto mal con el tuit, entonces. Pues es que... Sí. O sea, ¿tanto para eso? Pero o sea, Chivas no festejan, puso un tuit, o sea, pero... ¿Cómo? Chivas puso un tuit nada más. O sea, ellos están en su derecho de... No, a ver, no te vas a... O sea, entiendo que no te vas a poner así para pegarle a nadie. No, nada justifica. Lo que me refiero es... Hay otros equipos que están poniendo cosas más importantes de sus mismos equipos, que le está yendo bien, que meten goles. Y Chivas, pues yo creo que se puede ver un poquito frenado después de la actuación pasada, ¿no? Te digo algo, Pati, claro, el maestro Lalo, que si no hubiera pasado esto, nadie estaría hablando del jersey de Chivas, ¿eh? Nadie está hablando del jersey de los e-games de Chivas. Pues sí, saben bien cómo manejar sus redes sociales. Muy bien. Pero bueno, la UFC está en México y se prepara, pero se prepara de una forma medio peculiar e interesante con los la cultura y los valores mexicanos, pues los peleadores de UFC se prepararon para pegarle a la piñata a este estilo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué tal lo hacen sin el palo de la piñata? No, bueno, pues a eso se dedican hasta... A la primera. Todos de un golpe, claro, pues tiene que ser. Imagínate. Caro, las piñatas en Monterrey, ¿llevan solo dulces o también llevan naranjas o pelotas? No, nada más dulces. En Sonora también, las piñatas solo llevan dulces, porque aquí llevan pelotas y juguetes, ¿no? Ah, oh, el otro día fui a una fiesta y ya cae de todo. Sí, por eso. Sí. Paquetitos, dijiste paquetitos. Sí. Órale, Lalo. Estos chicles están muy modernos. ¿De qué era la fiesta de adultos? Sí, ¿eh? ¿Qué pasó, Lalo? Que regalen cosas, pero buenas. Sí. Bueno, vámonos a la encuesta. Ya ustedes calentaron esta encuesta en el primer bloque de Superestadio, pero ahora yo les hago la pregunta. ¿Qué duelos o qué equipos van a ser los ganadores del fin de semana? O sea, América y Guadalajara, América y Pumas, Cruz Azul y Pumas o Cruz Azul y Gol. O sea, ¿quiénes son los favoritos para ganar el fin de semana? Participen en redes sociales, más al rato les damos a conocer los resultados. Exacto, ya di retweet ahí a la pregunta. Bueno, regresamos con más. Gracias, Pati. Gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos en este Superestadio de viernes. ¿Sabías que en esta época invernal nuestro cuerpo corre un mayor riesgo de ser contagiado, ya que nuestras defensas están más expuestas a ciertos tipos de virus, provocando resfriados o gripe? Pero no te preocupes, tu mejor aliado para esta época es Yakult 40 LT, porque con sus más de 40 mil millones de lactobacillus casei shirota vivos, puede contribuir a activar tu sistema inmunológico. Recuerda que más de la mitad del sistema inmunológico se encuentra en nuestros intestinos. Yakult 40 LT, me caes muy bien.
Amigos de Super Estadio, un gusto saludarlos con la información de los Tigres que este sábado reciben en el Volcán Universitario a los rojinegros del Atlas. Y hoy Robert Dante Siboldi parece tener definido el 11 con el que enfrentará a los rojinegros. Nahuel Guzmán en la portería, el regreso de Javier Aquino por la lateral derecha sustituyendo la labor que ha hecho en estos últimos partidos Chuy Garza. La dupla de centrales, Diego Reyes y Juan José Sánchez Purata, ante las condiciones por las que pasan tanto Guido Pizarro, el capitán, y Samir Caetano, que no están al 100%, es posible que entren a la convocatoria, pero que arranquen desde el banquillo y que tengan un letrero de rompas en caso de emergencia. Del otro lado, Jesús Angulo en la lateral de la izquierda. En las contenciones, tanto Rafael Carioca acompañado de Fernando Gorriarán. Y arriba, el arsenal ofensivo de los Tigres ha optado por tener a Osiel Herrera como titular en el sector de la derecha, en el centro como enganche a Juan Bruneta y por izquierda a Diego Lainez. Arriba, todo apunta a que Siboldi se ha decantado por mantener al francés André Pierre Gignac, pese a la crítica y a la presión que hay sobre por qué no está Nicolás Ibáñez teniendo mejor productividad y rendimiento que el ariete francés. Así que esa es la alineación con la que podría estar saliendo el día de mañana contra el Atlas, donde Tigres tratará de regresar a la senda del triunfo. Es la información. Lo que son las cosas con Atlas. Ayer platicábamos de cómo empezaban de a poco a recuperar a toda su plantilla y hoy la historia es completamente opuesta. Brian Lozano de nueva cuenta tuvo que entrar al quirófano. Eso sí, fue una cirugía ambulatoria con muy poco riesgo. ¿Qué es lo que sucedió? Su cuerpo rechazó uno de los clavos que le pusieron en su última cirugía de la rodilla. Le estaba molestando, no terminó por cuajar esa situación y es por eso que su cuerpo médico decidió mejor retirárselo. No fue necesario colocarle otro, pero esta situación pues hará que el huevo Lozano tarde otro mes en regresar a las canchas. Si tenían previsto que el jugador que hizo 6 goles de tiro libre en su primer torneo con los Zorros estuviera de regreso ya en marzo, ahora tendrá que esperar a la segunda semana de abril aproximadamente. Mal y de malas, porque vaya que Atlas necesita a un jugador como el huevo Lozano en el medio campo y por supuesto a la ofensiva. Este sábado a las 19 horas, Tigres contra Atlas. Favorito el equipo regio. Y favorito por mucho, ¿no? Mañana no me paro de la mesa donde voy a estar de tanto fútbol que va a haber, man. Sí, partidazo. Todo. No, bueno, hay muchas opciones, hay de todo. A mí, sinceramente, no es un partido que diga, bueno, ay, que pare, quiero verlo. De por sí tú nunca ves uno de Tigres. No, sí los veo de repente. Cuando me quiero deprimir un poquito, pero fuera de ¿Deprimir? Eso. ¿Deprimir? Sí, sí, sí. Qué bárbaro, qué la, genial. La verdad, no. Hay que ver de todo, claro. ¿Sabes por qué no se me antoja tanto? Sinceramente, porque creo que Atlas ha dejado de competir. Sí. Ha dejado de ser ese equipo incómodo que en algún momento lo consiguió. Bien, y bien. Hoy Tigres no pasa por buen momento. O sea, Tigres, de entre la 12 y la 13, se empieza a Pero espabilar. Un equipo, puedo decirte, que fue campeón 2 veces. Vica. Perdió Herrera, Julio Furch y Quiñones. En un mismo torneo. ¿Tiene que irle mal? Sí, no sí, le puede ir bien. Complicado. ¿Sabe qué? Se va a poner bien, maestro. Saluda a Maguille mañana. Y cuando sí, el primo seguro. Hermano es Santos, pues también. Claro. Sí. Claro. Lo que se va a poner muy bien también es la Kings League. Ya, que está por que arranque, arrancar, por favor. Ya llevamos ya algunos mesecitos esperando. Yo estoy con el Escorpión Dorado, con Whatever Tomorrow, la verdad. No, hombre, no, hombre. Estoy con Peluche, Caligari. No, quién sabe. Yo estoy con Peluche. Sí. No, yo estoy con el equipo de mi Tito Villa. Yo también. Sí, vamos, muchachos, Tito. Vamos, muchachos. Yo no sé lo bueno. Que es, pero le voy a Tito Villa. Sí, mire, ahorita el buen chef Hugo Ramírez, maestro, le va a explicar a usted con gusto. Y le puede preguntar, maestro, a Hugo, ¿a quién le va? Para que ya sepamos todos quién no va a tener un buen torneo
Para claro. que sea la mufa también okay. en la Kings League, Hugo. No, pero del oye, no pero, sin antes preguntarle ah, no. cómo le fue. Se casó, en ¿verdad? El viaje, si se casó, no se casó o algo por el estilo. Nos va a hablar yo del vi nada más fútbol. Vi fotos con un niño, no sé. Nos va a hablar del fútbol ya, de, sí. de Eslovaquia. Primero fútbol dice, de Eslovaquia. Primero dice que el reporte es del fútbol de Eslovaquia. Mira, ya está hablando, todavía no lo escuchamos. Venga, sí, chef. O sea, lo primero hay que decirlo y hay que reafirmarlo. Nosotros siempre hemos ido de Eslovaquia para toda la vida y simplemente este viaje lo corroboramos. Eso es lo primero. Lo segundo, lo dices bien, Laloe, y lo dices bien, maestro, Caro, lo saludo con gusto, por supuesto, Cabral. El próximo domingo, en punto de las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México, va a arrancar ya de manera oficial la primera fecha de la Américas Kings League. Galácticos del Caribe contra Club de Cuervos será el primer compromiso. Y de ahí nos ligamos con 6 partiditos, uno cada hora, el último siendo uno muy interesante porque va a jugar Mijito, pero el ¿le Olimpo puedo preguntar United algo? De presidente rápido, Javier Chicharito rápido. Hernández enfrente a Peluche Caligari. Adelante, maestro. ¿Se casó? ¿Qué? Conteste. Aún no, pero no. Eso tengo está que en veremos. Platicar seriamente eso con usted. Sí, eso está en veremos, mí. Maestro. Cuando la vea, eso es otro. Cuando la vea, va a ver, maestro. Cuando la vea, va a ver, maestro. Ya se puso pero, nervioso. Pero, sí. Pero, sí, no me. Estoy tan enfocado, estoy tan concentrado y me están sacando de contexto esta situación porque quiero regresar a la America's Kings League porque vamos a tener una plática en unos instantes. De hecho, ahora justamente lo estamos viendo de frente con el Gerard Piqué, el presidente de la Kings League, que arribó ya a nuestro país desde ayer por la noche y que hará una serie de actividades. Por supuesto, el día de mañana, sábado, habrá un meet and greet con muchos presidentes de las 12 escuadras de la America's Kings League. Algunos de ellos irán al Clásico Joven para presenciar ese América contra Cruz Azul. Hoy, por cierto, hoy a las 6 de la tarde en la arena de la America's Kings League, que está en los Quarry Studios, a 20 kilómetros aproximadamente de donde están ustedes, de Televisa Chapultepec, 20 kilómetros al lado del Centro Comercial Gran Sur, muy cerca del Estadio Azteca, está la arena de la America's Kings League. Y a las 6 de la tarde, a través de sus redes sociales se van a revelar de manera oficial los 12 uniformes de estas escuadras. Muchachos FC, no es vamos muchachos, no es la frase de Perro Bermúdez, díganlo bien. Muchachos FC es el equipo de Jero Freixas, Raniza FC entre otros, Real Titán, por supuesto los Chamos, los Aliens donde está Ramón Raya, entre otros. Y será un fin de semana fantástico. En una idea que inició en enero del 2023, se presentó en octubre del 2023 que vendría a México y este último fin de semana de febrero arranca de manera oficial la America's Kings League en territorio mexicano. Pues estaremos muy al pendiente. Gracias, querido Hugo. Te mandamos un abrazo. Qué bueno ya tenerte por acá. Eso es en serio. No, hombre. Ganó Leverkusen, por cierto. Saludos. Ganó Leverkusen. No le puedes dar algo porque va y te machaca. No. Bueno, va a entregar el anillo. America's Kings League. Muchachos FC. Muchachos FC, que ustedes ahí están. Pero para muchacho, el que nos acompaña el día de hoy. El eterno joven. El eterno joven. El eterno joven conocido acá en Televisa. El eterno joven vampiro. El vampiro. El vampiro. El vampiro Hugo Salcedo. El interview with the vampire le tenemos el día de hoy a mi querido Hugo Salcedo, le dieron, sí. ¿eh? Hugo sí, Salcedo, sí, sí. Que nos está armando, como cada año, algo verdaderamente extraordinario con el Museoker. ¿Cómo estás, querido Hugo? Bienvenido. Muy bien, Laloe, qué gusto saludarlos. Alonso, maestro, Caro, a toda la gente, muy buenas tardes. Efectivamente, con la invitación para que nos acompañen, porque 15, 16 y 17 de marzo, segunda edición de Museoker para todos los que están en la Ciudad de México o pueden venir a la Ciudad de México. No se lo pierdan, son 37 secciones, más de 1,500 objetos los que van a estar exhibidos de todas las épocas. Como por ejemplo, esta, que al maestro seguramente le traerá algunos recuerdos. Temporada 86-87, es un jersey de época de las Cobras de Querétaro. Wow. Que fue fundado en el 83, que duró muy poco tiempo en primera división. Y esta es la playera con la que jugaron Gustavo Pedro Echaniz, por ejemplo, dentro de algunos de los Gustavo jugadores. Pedro Echaniz. Carlos de los Cobos estaba también ahí como jugador pero y capitán. Después la usó en Ciudad Juárez, ¿no? Después el mismo modelo pasó a ser la institución de Cobras, pero en Ciudad Juárez. Ajá. Esta está dentro de los equipos y dentro de las secciones de selecciones y equipos que ya no existen, okay. Que ya desaparecieron. Esta, por ejemplo, está en la sección de jerseys que fueron prohibidos.
Porque este jersey fue prohibido. No tiene mangas, maestro. Mire. Se le ocurrió a la Federación Camerunesa de Fútbol para la Copa Africana del 2002 jugar con este jersey y en la Copa Africana no tuvieron problema. Pero anunciaron que iban a jugar el Mundial y la FIFA le dijo, no pueden, están obligados a utilizar mangas y al final se pusieron una playera negra por debajo y después esto encima. Fue la primera de las playeras de la selección de Camerún que fue prohibida porque después se utilizaron seis años más adelante una que era de una sola pieza. Entonces, estas son dos de las playeras. Algunos otros objetos, por ejemplo, estos zapatos. Mire, maestro, ya los encontró. Son zapatos de época, ¿eh? De 1940. Sí, sí. Está el recorrido histórico del calzado. Ahí lo podrán ver desde 1900 hasta el 2023 y podrán ver artículos como estos. Museoker, para toda la información, arroba Museoker, TikTok, Instagram. Y la invitación los quiero ver a todos, ¿eh? En mi tierra los llegamos a usar y se llamaban botines. Ahí estaremos, ¿eh? 15, 16 y 17 de marzo. Ciudad de México, Expo Reforma. Ciudad de México. No, se la pueden perder realmente. Vale muchísimo, muchísimo la pena. ¿Aportaste con algo? ¿Por qué? La próxima semana nos vemos. Yo sí aporté. Regresamos, señores, después de este corte. Gracias, Museoker. Bueno, vamos con Multisports y el gran Alex Centeno. Uy, qué seriedad. Me da miedo. Después de que estuvo aquí Fernando Jesús Torres. Sí, no, te entiendo. Deja la vara muy alta. Sí, no. Además no hay que meterle seriedad al asunto. Hay que meterle un poco de seriedad a esto. Sí. Digo, yo no soy tan... ¿Tan chispa? Tan chispa como Fer, ¿verdad? Pero bueno. ¿Ustedes qué tal eran para la patineta de chavos? Digo, todavía están chavos, pero... Malísimo. ¿Sí? No, sí, era muy mal. Yo sí me rifaba. ¿Sí? Nada más que necesitaba el triple A muy grueso. ¿Ustedes, maestro? No, yo. La patineta, ¿no? Mi época no había. A ver, te la voy a simplificar. En su época todavía no había. Nada más me tocó a mí. ¿Cómo no? Me tocó a mí y la verdad yo era muy buena. ¿En su época había patineta? No sean mentirosos. Patines y hablo no es lo mismo, por favor. Este deporte... Desde el ciclo pasado, en Tokio 2020, ya es olímpico. Vamos a ver esta nota justamente que les preparamos porque hay mexicanos que buscarán su lugar en olímpicos en el skateboarding. El skateboarding debutó en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y todo indica que llegó para quedarse. Esta disciplina nació en los años 50 en California, cuando los surfistas buscaron algo que hacer mientras no había olas y a sus tablas le colocaron patines. El skate era visto como una actividad callejera, pero con su inclusión en el programa olímpico, este deporte ahora cuenta con respeto internacional. Del 25 de febrero al 10 de marzo se va a celebrar en Dubái una de las fechas del Tour Mundial, último evento de clasificación en la fase 1 rumbo a París 2024, y en el que México tendrá participación con 8 atletas. En la modalidad Park femenil estarán Nina Aguilar Arista, Emilia Ojeda y Maya Neptalí Kenny Rodríguez. En la rama varonil acuden Rodrigo Fernández, Evan Osiris y William Cortés. Para la modalidad Street contaremos con un representante por rama, Itzel Granados y Greg Rodríguez. Los skaters mexicanos buscarán sumar la mayor cantidad de puntos para el ranking y mantener el sueño olímpico. Los lugares para la justa veraniega son limitados. Solo asistirán 22 atletas por modalidad y rama, para un total de 88. En Tokio 2020, 5 naciones se repartieron las medallas. Japón, Australia, Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña. Mis respetos. No, la verdad es que hacer esa clase de trucos son de otro nivel. Sí. Hay algunas disciplinas que no son muy bien vistas, pero creo que el skateboarding sí es. Sí, sí, es. ¿Pero en serio ustedes lo hicieron? No, yo no, maestro. Yo no soy... Bueno. Yo muy poquito y no me encantaba. Bueno, regresamos. Gracias, Misen. Empiezan a cantar el rey David. A los muchachos bonitos. Felicidades mañana. Primero empieza la semana de celebración. Ganó América y Pumas como los favoritos para este fin de semana. Nos vemos mañana.